Hola a todos. Hola, profe Laura. Hoy tenemos algo muy especial. Una de nuestras maestras de Kids ha preparado una clase especial con una manualidad bien divertida para todos. ¿De qué se trata, profe Laura? Así es, nuestra profe Leo preparó un lindo rompecabezas que puedes hacer en casa. Pide la ayuda de tus papás que te apoyen en esto porque vale la pena. Vamos a aprender algo muy interesante. Vamos todos. Presta atención. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la profe Leo y en esta oportunidad voy a enseñarles una actividad muy interesante para hacer en familia. Estaba pensando que estos días hemos tenido mucho tiempo para estar en casa y a veces se nos agotan las actividades para realizar en familia. Es por eso que la actividad que vamos a realizar hoy es un juego de mesa en el cual van a poder participar tanto grandes como chicos. Y los materiales son hojas de diferentes colores, lápiz, regla, tijeras, marcadores, resaltadores, sticker y muchos materiales más. Como ya tenemos todos los materiales, vamos a empezar. Y lo que vamos a realizar hoy es un rompecabezas, así que mucha atención. Primer paso, con la ayuda del lápiz vamos a realizar unos puntos que van a tener una distancia de 5 centímetros cada uno y haremos una cuadrícula en toda la hoja. Una vez realizada la cuadrícula, nos va a sobrar un espacio por lado y lado. Ese lo podemos quitar con las tijeras y nos queda así. Ahora vamos a necesitar una superficie redonda, puede ser una moneda o una tapita. Como realizamos la cuadrícula, en las intersecciones vamos a dibujar un círculo. Y nos tiene que quedar algo así. ¿Por qué tantos círculos? La idea es que este rompecabezas va a ser de emojis. Cada círculo vamos a dibujar un gesto diferente. Nos queda el último paso. Con la ayuda de los papitos vamos a cortar los cuadros por las líneas que hemos trazado de la siguiente manera. Hemos terminado nuestro primer rompecabezas y como pueden notar, yo he utilizado muchas caritas felices, porque nos dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. ¿Vieron qué fácil es hacer una actividad para que juntos podamos jugar en casa? Ahora los voy a animar para que hagan sus propios diseños. No tienen que ser emojis, pueden ser números, un hermoso corazón decorado o un bello paisaje. Listo chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí y a mi familia. Un abrazo y hasta pronto. ¡Chao! Bueno, ¿cómo les pareció? Interesante, hay que intentar hacerlo en casa. Profe Laura, esas figuritas redondas con caras con las que se hizo el primer rompecabezas, ¿de qué se trata eso? Ese nombre, emoticones, ¿qué es eso? Son emojis o emoticones, como has dicho, y representan muchas de las emociones que nosotros los seres humanos tenemos. Profe Laura, ¿y es bueno o es malo? ¿Está bien que uno tenga emociones? ¿Está bien? A ratos me enojo y tú lo sabes. A veces estoy riendo mucho y hay ocasiones me pongo triste. ¿Está mal? ¿Hay emociones malas y emociones buenas? Bueno, sí es cierto que hay muchísimos tipos diferentes de emociones, como el enojo, la tristeza, la felicidad, y todas estas emociones son necesarias. Podemos sentirnos en ocasiones de una u otra manera. Lo más importante es que no dejemos que estas nos lleven a hacer cosas que no están bien. No dejemos que las emociones nos controlen. Nosotros podemos aprender a controlarlas. Entiendo, profe Laura. Entonces, lo que nos quieres enseñar es que es normal tener diferentes emociones y es normal pasar por varios momentos emocionales o estados emocionales, pero hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace impulsado por esas emociones. Hay que cuidarse de no ir a hacer algo que sea incorrecto, pero
es normal pasar por esos estados de ánimo. Es completamente normal. Por ejemplo, ¿a ti qué te hace sentirte triste? Bueno, pues mis hijas estudian fuera de la ciudad o trabajan fuera de la ciudad y cuando viajan y me quedo solo, entonces me siento triste, eso me hace sentir triste, estar sin ustedes. Y es normal sentirnos así en ocasiones, ¿cierto? Yo creo que es normal, pero no debo dejar es que esa tristeza me lleve a hacer cosas malas o que se vuelva una condición permanente en mi manera de ser. Y es algo por lo que podríamos orar, poner nuestras emociones en las manos de Dios también, ¿cierto? Así es, que lleguemos al punto de controlarlas de tal manera en que podamos expresarnos, pero no lleguen a controlarnos y se vuelvan un rasgo de nuestra personalidad. Wow, muy importante eso, expresarlas, no dejarlas ahí contenidas, pero tampoco dejar, como tú acabas de decir, que sea algo que nos defina y que la gente ya nos conozca como el que siempre está triste o el que siempre está enojado o el que se está riendo por todo. Hay que combinarlas y variarlas, como las recetas que nos enseñaste alguna vez, combinar cosas deliciosas, variar y combinar sabores, variar y combinar emociones. Me parece genial. Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado hoy, profe Laura, y muchas gracias a la profe Leo también por esa enseñanza tan bonita de hoy. Muchas gracias, profe Leo. Ya mismo vamos por nuestros materiales para hacer nuestro propio rompecabezas. De emojis. Así o emoticones. Ah, bueno. Muchas Listo. Gracias. Dios los bendiga. Bye, bye. Bye, chao. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios mío, por este altar de esta noche, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos podido crecer, Señor, en torno a estas enseñanzas que tú nos das. Por favor, Dios mío, que tu presencia esté siempre con nosotros. Te pedimos para que estos altares se conviertan en una celebración, en una fiesta, en un momento de gozo en tu presencia y de unión en la familia. Estamos seguros que estos altares traerán la victoria sobre la plaga y nos libertarán. En el nombre de Jesucristo, lo creemos y lo declaramos. Amén. Bueno, queremos compartir con ustedes la canción con la que cerramos siempre nuestro altar familiar. Es una canción que hemos cantado desde que nuestras hijas eran muy pequeñas. Por eso las queremos compartir esta noche. Jesús estando a mi lado, nada me acontecerá. Aunque yo sea tentado, la victoria siempre Cristo me dará. Aunque yo ande en peligro, miedo yo no tengo, no. Jesús, eres mi gran amigo, Él está prendido en mi corazón. Jesús, eres mi gran amigo, Él está prendido en mi corazón. Jesús, estando a mi lado, nada me acontecerá. Aunque yo sea tentado, la victoria siempre Cristo me dará. Que yo ande en peligro.